Hola, yo soy Shidoshi Juliana Galenji, para aquellos que no conocen mucho de nuestra escuela aún, y estoy aquí particularmente, especialmente para entrevistar al pre-Shidoshi Luis Noguera Serrano, que es un sensei de la escuela, hace muchos vídeos, para aquellos que acompañan al canal ya lo saben, y de hecho es una charla para que las personas puedan saber un poco más sobre el proceso de tornarse Shidoshi, porque las cosas han cambiado con el tiempo y es muy bueno hacer una especie de comparación entre las nuevas generaciones y las anteriores. ¿Cómo está el proceso de estudio, Luis-san? Pues yo personalmente estoy encontrándome muy a gusto, ¿no? Por la dedicación que estamos teniendo al desarrollo personal que aquí tenemos dentro de la escuela. Yo, si se me permite decir, yo creo que el formarse Shidoshi, más allá de, evidentemente, un éxito, una satisfacción personal, yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno va en ese camino, tiene un referente muy grande, ¿no? Que es el referente de los maestros, ¿no? De usted, Shidoshi Juliana, y como no podía ser de otra forma, el cabeza de la escuela de Shidoshi Jordan. Y cuando uno se convierte en Shidoshi, tiene que ser referente, va a ser referente de los que vienen por detrás. Y por tanto es una gran responsabilidad, uno no puede permitirse caer en errores que a lo mejor en otras situaciones cometería, ¿no? Entonces el proceso, yendo un poco más directo a la pregunta, el proceso está siendo pues exigente, como lo ha sido a lo largo todo el proceso, en eso no ha cambiado demasiado desde que comencé en el estudio de la escuela. Está siendo exigente, pero a la vez muy satisfactorio, ¿no? Porque ya el camino ha permitido comprender que todo lo que uno invierte, todo lo que uno realiza es devuelto. Y en este caso, además, cuando cuenta con la atención de los demás, pues es una gran satisfacción. Sí, es muy importante también que hablemos del tema de los valores y el aprendizaje que se encuentra por detrás de las actividades del dojo. ¿No? La gente en general se hace la idea un poco equivocada cuando hablamos de los caminos tradicionales, que gran parte de la exigencia es la exigencia técnica o el conocimiento de los tata, el conocimiento de las explicaciones antropológicas, que por supuesto son muy importantes, pero yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo entré en la escuela yo tenía una serie de actividades que no tenían relación directa con el estudio marcial, sino que con la construcción del carácter. Yo tenía que llegar a la escuela, me acordaba que me despertaba a las 5 de la mañana para ir a la escuela temprano, limpiar la escuela, limpiar la cocina, tenía que lavar los kimonos de mis superiores, arreglar el despacho de la escuela o las áreas a que me era permitido un acceso, porque tampoco todas las áreas tenía acceso yo, es decir, las áreas de la escuela y los entrenamientos, y los horarios y los estudios eran muy dosificados para cada graduación, ¿no? Y hoy los alumnos tienen un súper privilegio de poder ver los entrenamientos de los más graduados, convivir con los más graduados, ni sentarme en la misma altura de un superior directo podía yo. Entonces, ¿cómo ves, cómo está siendo ese proceso del backstage, de la preparación? Yo en esta cuestión que estamos tratando veo dos puntos, ¿no? El primero de ellos es que evidentemente de cara al exterior y también de cara al interior somos una escuela exigente, una escuela que en lo que se refiere al nivel técnico es una escuela exigente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos herederos y somos los encargados de mantener un linaje que al fin y al cabo el propósito de ese linaje, cuando hablamos de koryu, cuando hablamos de herencia, al fin y al cabo es ese compromiso, esa obligación que teníamos anteriormente, la responsabilidad de estar a la altura, de estar a nivel del maestro, incluso la obligación, podríamos decir, de ir más allá de esto, ¿no? Y ir más allá no solo en lo técnico, es decir, la obligación de no solo ganar lo técnico, sino también de cara a cómo uno se relaciona con los demás, cómo uno actúa en su vida, etcétera, lo cual evidentemente es fascinante, pero a la vez es tremendamente exigente. Y claro, desde fuera pues se puede observar
pues una preocupación por la conservación técnica, como decíamos, la conservación antropológica, pero esa también es, si cabe, más importante en lo personal, es decir, en intentar que cada uno encuentre su propio hueco en su vida, pero que a su vez tenga diariamente esos hitos, esas metas que ir cumpliendo, ir desarrollándose y decir, mira, hoy he hecho un buen trabajo, cuando analizamos, cuando nos acostamos, hoy he hecho un buen trabajo, mañana tendré más fuerzas para hacerlo aún mejor, ¿no? Entonces, esa exigencia que se ve de cara al exterior, quizá el trabajo que realizamos, podríamos decir materiales, que es un trabajo interno, pero también las labores de difusión, los vídeos, los artículos, los... en fin, lo que hacemos de cara al exterior, pero también existe una cuestión de exigencia interior que a través del ejemplo intentamos que todas las personas que van desarrollando el camino lo tengan. Y esto nos conduce pues al segundo punto de todo esto, ¿no? Los tiempos, al fin y al cabo, cambian. Quien no lo ve, pues evidentemente está, podríamos decir, hasta cierto punto condenado al ostracismo, ¿no? Los vientos de los tiempos hacen que las situaciones sean cambiantes. Pero yo creo que, y además, como reza el dicho, si quieres mantener las cosas intactas, cámbialo todo. Al fin y al cabo, uno tiene que escuchar los ritmos de los tiempos, pero sin pervertir, sin transformar, sin elucubrar cómo debería ser en el día de hoy, sino trabajando y realizando las cosas de una manera legítima. Es como, al fin y al cabo, claro, yo no he pasado esa etapa, que seguramente era una etapa interesantísima. Tenemos que recordar que la parte escolar, una escuela diferente a cualquier otra adquisición de habilidades, cuando adquirimos habilidades lo hacemos en un sentido técnico, adquirimos pericia en realizar algo, pero cuando realmente hablamos de una escuela estamos hablando de una educación que viene del latín educere, ¿no? De sacar lo mejor de uno mismo, y eso tiene que ver a veces, como antiguamente pues la gente necesitaba de instrucción, incluso yo creo hoy día, de saber cómo atender las labores más nimias, hipotéticamente que no lo son tan nimias, como cómo lavar la ropa y que quede bien, planchar, que la persona vaya arreglada, cuestiones higiénicas, cuestiones de administración de la escuela, que al fin y al cabo es parte de cómo un maestro, al fin y al cabo, se tiene que formar para ser, para poder administrar adecuadamente su vida. Yo recuerdo hace mucho tiempo, muchos años al principio, que al fin y al cabo SIDOS me dijo, ser SIDOS no es ser un maestro, es decir, no es saberlo todo. Un maestro, un SIDOSI, al fin y al cabo es tener las herramientas necesarias para poder administrar su vida, y eso es desde lo más nimio hasta las cuestiones un poquito más avanzadas, más como sería el cómo estar dentro de una clase, cómo dirigir a las personas, cómo hacer de que las personas consigan sus propios hitos, sus propios caminos, y eso es un acto de muchísima responsabilidad y requiere de mucho entrenamiento, ¿no? Yo me acuerdo que desde que empecé todas las tareas, digamos, como habéis dicho, desde limpiar al dojo, lo que a los practicantes de arte marcial lo ven con mucho romanticismo, ¿no? Uh-huh. Pero las otras tareas, en general, las personas no suelen pasar por esa etapa de hecho, limpiar la cocina, limpiar el lavabo y cuidar de lo que es la estancia de la escuela. Me hacía, de un modo u otro, sentirme parte de la familia y tomar la escuela como una segunda casa. Además de las enseñanzas que te ofrecen la posibilidad de practicar la humildad o antes servir antes de que recibir, ¿no? en un primer momento. Y hoy, con el tiempo y esos cambios, que la gente hoy va mucho sin tiempo y va, en fin, llena de problemas ya en su vida externa al bugay, ¿cómo presidos, cómo ves ese proceso de enseñanza de esas virtudes a sus alumnos con este cambio tan drástico y tan rápido que va ocurriendo? Es más difícil, creo, a lo mejor, y no sé, que tenga la suerte de encontrar ya alumnos de muy buen carácter. Pero... Es un tema, SIDOS, interesantísimo, porque aquí estamos, ¿no? Yo creo que la gente antiguamente, pues por educación, por los recursos que se tenían, podríamos decir,
y se me permita quizá excederme en la palabra, era un poco más torpe. Hoy día la gente no es que venga más preparada, pero ha tenido acceso cultural a determinadas cosas que les... a determinados pues, conceptos, ideas que les hacen estar más... que tengan más facilidad para acercarse a empatizar con determinados conceptos. Ahora bien, hay que administrarlos apropiadamente. Yo creo que por ese motivo y por esa razón no podemos confundir los métodos antiguos que se basaban hasta cierto punto un poquito más en el autoritarismo, y hoy no es que vayamos a una vertiente completamente, podríamos decir, libertina, que es el error que a veces se tiene, ¿no? Pendular desde un extremo de máxima, podríamos decir, dictatorial, ¿no? Autoritario, de mandar sin esto a que todo sea de cualquier forma, y no es así. Yo creo que hoy día la gente puede comprender, a través, como digo, de la comprensión, de la explicación, y empatizar con precisamente esas razones y hacer de mucho más calidad ese aprendizaje. ¿Como un acto voluntario? Es decir, como un acto, como un acto de comprensión de por qué esas cuestiones importaban, ¿no? Y yo creo que lo principal a comprender en este punto es saber diferenciar servicio de servidumbre. No tiene nada que ver. La gente ha confundido, quizá por venir con una cultura de mucha, no de esclavismo, pero sí de servidumbre, de servir a otros como plena obligación, se ha malinterpretado definitivamente. Yo creo que el servicio es algo que a uno le enriquece, ¿no? El poder estar sirviendo en estos momentos a toda la escuela, a la gente que me quiere escuchar, pues es un servicio que uno lo realiza de forma muy grata, de la misma forma que cuando uno se permite el lavar los platos a los compañeros después de haber comido, pues es el permiso que tiene de parte de los otros para poder estar ayudando, ¿no? Es la forma de agradecer las otras tareas que decir, mira, me siento a gusto, estoy bien. Entonces creo que, como digo, se ha confundido ambos términos, servicio con servidumbre, y todo lo que ha significado el hacer algo para los demás, al contrario de ser una virtud, se ha denostado. Parece que es algo que se deba retirar completamente de nuestra cultura. Yo creo que las escuelas de Buey, en ese sentido, hacen una gran labor en pro de comprender esas relaciones sociales desde el punto del servicio. Mira, lo que está hablando él es tan verdad que yo he visto los extremos de esos ejemplos, ¿no? He visto a grandes empresarios voluntariamente, de hecho, coger algo, un trapo o algo y limpiar el lavabo de la escuela, como he visto también a alumnos en general más jóvenes diciendo, yo no limpio el lavabo en mi casa, no voy a estar aquí para lavar la cocina de la escuela. Uh-huh. Es decir, hay un abismo alguna que otra vez en el proceso educacional de un alumno que parece que como vas a estar ahí en el proceso de educar a sus futuros alumnos que lleguen después de su graduación, de sus dos también, de hecho, saber moldar y saber sacar el mejor de un alumno que no está y que no viene preparado por una diferencia cultural desde la educación de su familia en relación a la educación del gay, a otros que ya vienen completamente preparados y son muy respetuosos. A lo mejor no tienen el conocimiento técnico, pero todo el otro lado ya está plenamente desarrollado, ¿no? Y saber medir cómo hacer sin diferencia en relación a su dedicación para equilibrar esos dos opuestos. Hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Y yo creo que si ofreciéramos la posibilidad de enseñar forja de una katana, que es un trabajo sucio, es un trabajo que uno requiere de callos en las manos, necesita golpear con fuerza el martillo, forjar, todos estarían satisfechos de recibirlo. ¿Por qué? Porque tiene una idea romántica. Sin embargo, si hubiera un momento en el cual habláramos de cómo limpiar adecuadamente pues un servicio, una cocina, la gente eso lo podríamos decir que lo ha echado por tierra, ¿no? La importancia. Es como una diferencia de la dignidad que implica cada tarea. Y al fin y al cabo, yo creo que el emplear las manos, sea para escribir, sea para revisar mismo a lo mejor un análisis empresarial, o sea para barrer una calle,
es lo mismo, al fin y al cabo es el trabajo que nos dignifica como humanos y que nos hace ser parte de algo, identificarse con algo y al fin y al cabo profesar, ¿no? Profesar la profesión, profesar algo. Entonces, ser un profesional al fin y al cabo es tener un punto de devoción en cada una de las actividades que uno realiza con sus manos, que también evidentemente siempre hay un cerebro pensante, una conciencia consciente detrás de todo ello. Y yo creo que es fundamental que cualquier alumno lo comprenda. En relación al estudio cultural también, una de las cosas que he visto personalmente ocurrir en la escuela, no puedo decir de los otros locales por mi ignorancia de no haber estado ahí, es una constante búsqueda por aprimorar su concepto cultural. Es decir, que no sea del bugué, que abranja todas las cosas que puedas estudiar. Hay un incentivo muy grande a que los alumnos escriban libros o que lean libros y que busquen estar cada vez más en idiomas, es decir, que pueda haber del bugué es tan vasto que la pereza mental no cabe mucho, ¿no? Entonces, me alegra mucho saber que sus alumnos de su escuela continúen también el incentivo a que todos los alumnos crezcan en nivel cultural y esperaremos en breve, en mayo ya de este año, la fiesta, la gran fiesta de la graduación. Y estaremos haciendo un update, una constante actualización a vosotros. Muchas gracias, Luisa Ramazán. Muchas gracias y nos vemos en las próximas entrevistas. Muchas gracias.